Semana pasada, si usted nos estuvo viendo el día de viernes, estábamos todos impactados con esta imagen. Un león marino que es registrado, ¿no?, en la península de Valdés, en Chubut, Argentina, rodeado de basura, de plástico, de desperdicios del ser humano. Veíamos esta suerte de desesperación de este pobre animal que no puede ni siquiera avanzar producto de la gran cantidad de desperdicios que hay. Mira, pedazos de palo, plástico, basura, botes. Una cosa increíble, lamentable, y de verdad que a todos nos generó un impacto muy fuerte. Bueno, esto fue capturado, esta imagen fue capturada por Yago Lange, un deportista olímpico y activista que justamente grabó. Él es deportista olímpico, es activista, es representante de Paddly.tv, una organización que realiza acciones para cuidar los océanos, y lo tenemos, lo contactamos, lo encontramos para saludarlo. Yago, a través del Zoom lo tenemos ahí. ¿Cómo estás, Yago? Hola, un gusto, Yago. Saludarte desde Chile. Hola, buen día. Gracias por invitarme al programa. Gracias a ti, porque nos ha generado mucha conversación, y yo creo que eso es lo más valioso del registro que tú compartiste en tus redes, porque nos permite darnos cuenta de la situación de la naturaleza hoy día y una vez más enfocarnos en lo que debemos hacer los seres humanos. ¿En qué circunstancias llegaste tú a concretar este registro, Yago? Sí, hace más de 5 años que estoy vinculado a proyectos ambientales vinculados a la contaminación, y particularmente en la Patagonia y en Chubut. Me vengo acercando, realizando limpiezas y documentando la situación, y en este caso, en octubre del año pasado, fui a esa playa donde encontramos más de 20.000 kilos de residuos, donde 20.000. Con mis propios ojos observé lo que están hablando, que elefantes marinos están por encima de las cajas en un lugar donde no tiene que estar así, y tantas otras faunas marinas que conviven ahí están rodeados de plástico. Hice un descargo en las redes sociales que se hizo viral. Llegó al gobierno nacional y provincial, pero no logramos los permisos para llevar a cabo la limpieza. Dijeron de esperar hasta marzo, y bueno, volví a ir a mitad de abril, documenté todo y lo subí en las redes sociales, y volvió a hacerse viral. Y la intención no es viralizar algo en las redes sociales por un like, es algo como lo que tú has dicho, de darnos cuenta qué está pasando. No solo hace falta una limpieza en este caso, porque eso proviene de la industria pesquera, empezar a generar un diálogo en los políticos, en la industria y en la sociedad en general, para cómo estamos actuando frente a estas temáticas ambientales y qué queremos hacer al respecto, si queremos mirar para otro lado, si queremos actuar, si queremos ayudar y si tenemos la noción de la importancia del cuidado del planeta. Por supuesto. Yago, y esta imagen que tú registraste del lobo marino, nosotros la semana pasada la revisamos y se aprieta el corazón en la que estamos viendo. Tú dices, después de esto, que tú lo viralizaste, no ha habido ninguna reacción. Este lugar sigue exactamente igual, y yo no sé si tú viste, han tenido que emigrar animales como lobos marinos del lugar. El lugar está peor. También tuve la oportunidad de volar en una avioneta por Península Valdés. Para dimensionar, Península Valdés es un patrimonio de la humanidad, es un área protegida, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y observamos más de 100.000 kilos de residuos pesqueros. En esta playa particular, donde las imágenes que ustedes ven, hay 20.000 kilos. Y lo más grave es lo que no vemos, ¿no? Lo que queda flotando, lo que queda en el fondo marino, y esto proviene de la industria pesquera de arrastre, que no sé si saben, pero se tira una red, destruye el fondo marino, y cuando levantan, más del 40% de lo que están levantando en cantidad lo descartan, porque no es lo que están tratando de pescar. Pueden ser delfines que tiran muertos, tiburones y otras especies. Y bueno, esto yo lo digo como la punta del iceberg, lo que estamos viendo en esa playa. Lo que sí pude observar es que los elefantes marinos tienen como lastimados sus panzas, porque cuando pesan cerca de 4.000 kilos, cuando pasan por arriba de las cajas se quiebran y con eso se lastiman. Y sobre todo esto de las cajas, se movilizan con las mareas, entonces cuando sube la marea quedan depositados en la parte alta, y cuando sube la marea el animal, el único lugar de estar en la playa es en la parte alta, que es encima de las cajas. Yago, estamos conversando con Yago Lange, deportista, activista también, quien registró estas imágenes en una zona preciosa, patrimonio de la humanidad, como la península de Valdés. Tú lo has dicho, esto tiene que ver con la industria pesquera, y ahí es un tema importante donde los países se tienen que pronunciar. Pero ¿qué le podríamos decir nosotros, aquellos que nos están viendo, ciudadanos como tú, como yo, a nuestros hijos, para ser parte de la solución y no del problema? Mira, lo primero que quiero decir es que hay alguien en Chile que me inspira mucho, que es Ramón Navarro, que él documentó y está trabajando. Grande. Cercano a la temática con las salmoneras, así que
en este caso es parte de la industria pesquera de arrastre. Con Ramón me hablo y me da consejos. Y bueno, yo como ciudadano normal, lo que intento es aprender, educarme ambientalmente, conocer para proteger, porque esto de al no saber, no dimensionás, pero con estas imágenes por lo menos estoy dando a conocer una realidad de que creemos que son, vos dijiste, es un lugar precioso, y la verdad que no es precioso, porque está en muy mal estado y no debería estarlo así. Y me parece que tenemos que actuar como seres humanos, como hay algo muy importante, ¿no? Pero 2 de 3 respiraciones vienen de los océanos. ¿Qué estamos haciendo para el cuidado de nuestros océanos? ¿Cómo actuamos frente a ello? Y en este caso, la pesca va a seguir existiendo, pero hay que regularla mejor y hay que transitar un camino más sustentable con el planeta, ¿no? Que podamos coexistir todos y no estemos frente a esta emergencia climática diciendo, está este problema y no hacemos nada. Yago, y si tú dices que esto es un lugar de patrimonio de la humanidad, y tú dices que has ido a visitarlo de forma aérea, que hay mayor cantidad de residuos incluso de lo que estamos viendo ahora en las imágenes, ¿cuál es la solución que tú ves para que esto efectivamente vuelva a ser un lugar, digamos, una playa normal y no un verdadero basural o un vertedero, Diego? Exacto. Mira, estoy trabajando mucho en esta campaña, estoy dejando mucho de mí, mucho tiempo, mucho estrés, porque esto se transformó en una temática política y yo no tengo ganas de estar en un partido político. Yo hago política ambiental, yo favorezco a los estados y a la naturaleza, a los océanos y la naturaleza, discúlpame. Y en estas conversaciones hay mucha tensión. El que da los permisos para realizar una limpieza en Chubut específicamente, que es la provincia de esa región, es la industria pesquera el que lidera la mesa ambiental. Y como esto es de ellos, no tienen ganas de sacarlo a luz. Entonces, claro, lo que más allá de la limpieza, porque podemos ir y limpiar, pero esto se va a seguir ensuciando, es llegar al problema de raíz, es generar un diálogo, una colaboración. Es muy importante la colaboración política, la gente de la política, la industria, la sociedad poniendo presión. Entonces, yo en mis redes estoy mostrando todo esto y hoy en día estoy usando como para bien mis redes, estoy teniendo como mucho apoyo y bueno, estoy rodeándome de personas que me acompañan en este camino, aprendiendo, porque hay muchas de las preguntas que me hacen que no las sé. Yo no soy un técnico para decir lo que hay que hacer. Yo lo que sí veo es que los animales están mal, que no se está actuando, que pasaron 6 meses y ¿cómo pueden pasar más de 6 meses? Increíble. Y que no haya una respuesta. ¿Y cómo es posible también que, si es responsabilidad de la industria pesquera, legalmente no los hayan obligado al revés, a limpiar? Que sean ellos que dirigen la mesa, es increíble. No, o sea, exacto. Pero Yago, gracias. De verdad que de aquí, desde Chile, te agradecemos mucho. Esto sucede en Argentina, imágenes dolorosas, y tú de verdad que eres un tremendo aporte para que estas cosas se eviten o dejen de suceder, o por lo menos se hagan cargo los responsables. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Suerte por ahí. Chao. Gracias, @YagoLange, por si lo quieren seguir en las redes sociales y vean lo que desarrolla este deportista, así como Ramón Navarro y otros tantos acá en Chile y en el mundo que están dando la pelea. ¿Quién es parte de la solución? Don Iván, usted es parte de la solución. Muchas gracias también. Nos vemos. Que esté muy bien.